Los encargados de la administración del Canal de Panamá dijeron que en el primer año de operación de la ampliación, la vía interoceánica contribuyó a una reducción de más de 17 millones de toneladas de dióxido de carbono o CO2. La ampliación de la vía interoceánica, por donde pasa el 6% del comercio mundial, llegó el pasado 26 de junio a su primer año en operaciones, exhibiendo una cifra para nada despreciable en cuanto al tráfico de naves, ya que para ese periodo más de 1.500 buques neopanamax habían atravesado la vía del Atlántico al Pacífico y viceversa. Voceros de la autoridad del Canal de Panamá indicaron que, incluidos los servicios de las esclusas operativas desde 1914, el Canal de Panamá en el último año ayudó en la reducción de más de 35 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 60.000 hectáreas de bosques. Esos datos fueron presentados por los administradores de la vía interoceánica durante la 71ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, OMI. Los administradores del Canal de Panamá también recalcaron que esta vía interoceánica lidera iniciativas de sustentabilidad como el Green Innovation Award o el Environmental Premium Ranking, que premian a los clientes que cumplen con altos estándares de eficiencia ambiental.